¿Tengo algo de ayuda? ¿Se hace, mi gente? Se hizo. ¡Ey! ¡Calma! ¿Paladín? ¡Alto! Un paso más y te vuelo la maldita cabeza. ¿Quiénes sois? ¿Quién os envía? ¿Cómo habéis entrado? Tranquilo, Paladín. Estoy con la hermandad. ¿La hermandad? No puede ser. Están demasiado lejos. No te enviarían, ¿verdad? Digamos que te creo. ¿Cómo me has encontrado? Seguí las balizas de socorro que dejó tu equipo. Sus holocintas me condujeron hasta aquí. ¿Los demás? ¿Qué les ocurrió? Están muertos, Paladín. Recuperé sus placas. Ah, sí. Gracias. Esto significa mucho para mí. Yo traté de volver a por ellos, ¿sabes? No podía hacer nada, solo o no, pero... tenía la esperanza. Has hecho muchos esfuerzos por encontrarme. Debería darte algo. He recogido muchas cosas con los años. Tecnología, un poco de todo. Si ves algo que quieras, cógelo. La hermandad te necesita, Paladín. Es hora de que regreses. No puedo. Ha pasado demasiado tiempo. No serviría de nada. Nadie conoce la Commonwealth mejor que tú. Necesitamos tu ayuda. Llevo aquí demasiado tiempo. Ya no soy yo mismo. ¿Aún me aceptarían? La hermandad honrará la memoria de tu equipo. ¿No debería ser tú quien contara su historia? Si no vuelvo, todo aquello por lo que pasaron será olvidado. Yo no puedo permitirlo. Lo haré por ellos. De acuerdo, cogeré todas mis cosas. Gracias. Muchas gracias por todo. Equipo de reconocimiento 429 Alfa de la Hermandad. Último informe. La misión ha fracasado. 6 horas después de la inserción, emboscaron a mi compañía. Perdimos a 5 caballeros y agotamos las servoarmaduras. Las saboteamos para evitar saqueos. Nos retiramos en fuego cruzado y abandonamos los suministros. Me separé de los 2 miembros supervivientes de mi equipo hace una semana. Desconozco el paradero de ambos. Esperaba reunirme con ellos en nuestro búnker. ¿Por qué está lloviendo aquí? Y encontrar la forma de escapar de la Commonwealth. Pero nadie ha venido. Nadie ha venido. ¿Paladín Brandis? Necesitaré tiempo para reunir mis cosas. Yo te ayudo, compa. Estoy por hacer lo que hice en su momento, tío. ¿Tú estabas cuando me pasé el Fallout 4? ¿En su momento? ¿O no? ¿Te suena? Pues me pasé el juego entero cuerpo a cuerpo, tío. Sin armas de fuego.
Volvemos a hacerlo. ¿Quieres ver lo que sería una vuelta cuerpo a cuerpo? Pues te vas a reír, pero... dependía más de otras cosas que no la fuerza como tal. O sea, la fuerza es la... Mira. Era... grandes ligas. El herrero tenía que tenerlo a full. Para hacer una cosa con... No me acuerdo qué arma exactamente. Y arraigado. Luego un montón de cositas de vida. Como por ejemplo el tema de necrófago. El tema... eran cosas muy, muy top. ¿Qué tal? Claro, pero solo ir a cuerpo quiere decir que también te vas a enfrentar a, por ejemplo, sanguinarios cuerpo a cuerpo. No tienes que ver al que menos vida tenga, sino al que más vida tenga. Te vas a tener que enfrentar a supermutantes cuerpo a cuerpo. Con lo que ello conlleva, que es sobrevivir a una bomba, a una mini bomba nuclear. ¿Quién anda ahí? Hola. Por ejemplo, pues no me sigas a mí, cabrón. Por ejemplo, esta es una táctica. Ahora corre. Pero hay un montón de maneras, ¿eh? O sea, llega un momento en el que con la mejor servo,
ya teniendo miles de chapas, teniendo miles de no sé qué, miles de no sé cuál, en el único que lo puedes hacer fácil es en el 4. En el resto de juegos te tienes que buscar un poco más la vida. ¿Sabes? En el resto sí que te tienes que buscar un poco más la vida. Porque en el 4 lo bueno que tienes es que tienes niveles infinitos. ¿Sabes? Puedes subirte al nivel 500 si quieres. Porque tienes que saber dónde buscar. Pero hay un montón que están rotísimas. Pero sí, al ser uno de los juegos también con una economía que es hiper fácil de romper, lo más coherente es ir a armas. Porque llega un momento en el que... Llega un momento en el que te pasa un poco el efecto Skyrim, lo llamo yo. Que es con un inventario lleno, puedes comprarle el inventario entero de munición a cualquier vendedor. Entonces, llevas las mejores armas de cada tipo de munición y ya. Hola, ¿sois panas? ¿Has venido a visitar Covenant, colega? Si no es así, puedes irte. Gente armada dando vueltas no es bueno para los nervios. ¿Así es como llaman a este sitio? Sí, tenemos buenas perspectivas. Una parada en el camino para comerciantes y demás. No somos muy grandes, pero tenemos buenas gangas. Hay un médico que puede curarte. Tenemos incluso limonada. Bueno, así la llama Deezer en cualquier caso. Pero hay una pequeña pega. Básicamente. No dejamos pasar a cualquiera. Hay una prueba para entrar. La llamamos la prueba segura. Todo el mundo debe superarla. Una idea interesante. Entre tú y yo, ¿para qué es la prueba? Probablemente no deba decir nada. Pero escucha, queremos asegurarnos de que solo entra buena gente en Covenant. Nada de indeseables. Nadie que no sea exactamente lo que parece ser, ¿sabes? No conozco la zona. ¿A qué te refieres con indeseables? No sabes nada de... Dios, escucha, en la Commonwealth no todo el mundo es humano, ¿vale? Algunos son... synths. No voy a decir nada más. Solo haz la prueba. Si la superas, puedes entrar y todo irá sobre ruedas. ¿Te parece bien? Claro. Bien. Siéntate y podemos empezar. No te preocupes. O sea... Estoy desnudo, ¿vale? Ah, no, es verdad. Me vestí con el traje del Armando. Pues empecemos. No hay respuestas incorrectas. Un científico se dirige a ti histérico y grita: voy a poner mi armonizador cuántico en tu cámara de resonancia fotónica. ¿Cuál es tu respuesta? No me preocuparía. Si hiciera eso, provocaría una desestabilización parabólica de la singularidad de fisión.
Son... Sí. Siguiente pregunta. Mientras trabajas en prácticas en una clínica, un paciente con una extraña infección entra a trompicón... ¡Es la GOAT! La infección se está extendiendo a una velocidad... ¡Es la GOAT! Pero el médico ha salido un rato. ¿Qué haces? La GOAT es... lo que en el Fallout... New Vegas, tienes que pasar para saber en qué puesto de trabajo te ponían en el refugio. Retengo al paciente y me limito a observar cómo se extiende la infección. Muy, muy interesante. Encuentras a un niño perdido en una cueva. Está hambriento y asustado, pero también parece estar en posesión de objetos robados. ¿Qué haces? Conduzco al niño a un lugar seguro y luego lo entrego a las autoridades. Muy curioso. ¡Enhorabuena! Has entrado en un equipo de béisbol. ¿Qué posición prefieres? Lanzador. ¿Seguro? Bueno, no importa. Siguiente pregunta. Tu abuela te invita a tomar el té, pero para tu sorpresa te da una pistola y te ordena que mates a alguien. ¿Qué haces? Le tiraría el té en la cara. Por supuesto. El anciano señor Abernathy ha vuelto a encerrarse en sus dependencias y se te ordena que lo saques. ¿Cómo procedes? Abriría la cerradura con una horquilla. ¿Y eso es todo lo que harías? ¿Nada más? Espera, no respondas. Siguiente. Oh, no. Has estado recibiendo radiación y te ha salido una mano mutante del estómago. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Me cortaría el tejido mutado mediante un láser de precisión. Sesgo tecnológico. Un vecino está en posesión del número uno del cómic de Grognak el Bárbaro. Tú lo quieres. ¿Cuál es la mejor manera de conseguirlo? Se lo compro. Se lo cambiaría por uno de mis propios cómics. Casi has terminado. Última pregunta. Decides divertirte gastándole una broma a tu padre. Aprovechas que nadie te ve. Te metes en su cuarto de baño y... Metería un petardo en el inodoro. Eso siempre es gracioso. Prueba terminada. Nadie había respondido nunca como tú. Pero oye, la has superado. Abriré la puerta. Mira, te voy a buscar... Espérate, te voy... Te va a buscar las preguntas de la GOAT. La prueba de aptitud ocupacional generalizada. Un científico en el refugio se dirige a ti histérico y grita: ¡Voy a poner el armonizador de Quantum en tu cámara de resonancia fotónica! ¿Tú qué respondes? Pregunta 2. Estando en prácticas en la clínica, un paciente entra a trompicones con una extraña infección en el pie. La infección se está extendiendo a un ritmo alarmante, pero el doctor ha salido de momento. ¿Qué haces? Pregunta 3. Encuentras a un joven perdido en los niveles más bajos del refugio. Está hambriento y asustado, pero también parece estar en posesión de objetos robados. ¿Qué haces? No, 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 del Fallout 3 es esto. Es la GOAT del Fallout 3. Pregunta 4. Enhorabuena, has entrado en un equipo en los equipos de fútbol del refugio 101. ¿Qué posición prefieres? Pregunta 5. Tu abuela te invita a un té, pero para tu sorpresa te da una pistola y te ordena que mates a otro residente del refugio.